Jairo, muy buenos días. Buenos días, don Wilmer, ¿cómo ha estado? Muy bien, Jairo, muchas gracias, lo escuchamos. Esta es una pregunta para el doctor Álvaro. Doctor, es que yo tengo un niño en condición de discapacidad que tiene secuelas de encefalopatía hipóxica y retraso en el sistema psicomotor. Yo soy funcionario de la secretaría y mi niño lleva 15 años sin estudiar porque la secretaría no tiene los establecimientos que requieren para estos casos. ¿Cómo hiciera para yo poder que usted nos colaborara para ver si de pronto podemos entrar al niño a estudiar? Claro, Jairo, muchísimas gracias, doctor. Sí, efectivamente hay unas condiciones ya ahí complejas en las cuales necesitamos que el padre de familia se acerque a la Secretaría de Educación. Hemos diseñado una ventanilla especial para que no tengan esas dificultades que tienen todos los padres de familia. Le recomiendo al padre de familia que se acerque a la Secretaría de Educación a la Avenida El Dorado número 6663, ventanilla 14. Esta ventanilla es exclusivamente para estos niños y precisamente para el proceso de matrículas, en los cuales lo único que debe traer es la identificación del estudiante y la certificación de la condición que tiene el niño. Con estas dos certificaciones vamos a enviarlo a uno de los más de 160 colegios que tenemos, puede ser privado, si no tenemos los colegios oficiales, como él lo ha señalado en años anteriores. Ah, también hay convenio para estos niños. Hay convenio, tenemos más de 600 convenios en este momento listos y reservados para estos niños. Pero es importante. Los hemos separado para estos niños. Es importante, doctora, hacer la claridad, doctor Agüelo, que son para los niños que son catalogados especiales. Recordémosle a los padres de familia en qué categoría son los especiales. O sea, sí. ¿A quiénes estamos llamando niños especiales? Los niños especiales o de necesidades educativas especiales los estamos llamando, como el padre de familia que nos llama, todos los niños con alguna discapacidad o los niños excepcionales. Es decir, tanto los niños especiales como los excepcionales requieren programas especiales para ser atendidos. ¿Cómo calificamos un niño excepcional? ¿Cómo sabemos, cómo un padre de familia puede saber si su niño realmente es excepcional? Sí, hay dentro de los niños excepcionales hay unos niños talentos y unos niños con un coeficiente intelectual alto. Para eso, las instituciones educativas en las cuales se encuentra un niño identifican pues que tiene habilidades, tiene un proceso de aprendizaje muy rápido. Realmente hay niños hasta que se consideran hiperactivos porque son inquietos dentro del aula, porque ya superaron absolutamente todos, claro, el desarrollo dentro del aula. Entonces, no es que todos los niños hiperactivos sean excepcionales, pero sí desarrollan unas habilidades dentro del proceso de aprendizaje que los docentes identifican. Para eso, aquí lo importante es que se acerque a la Secretaría de Educación para que nosotros les indiquemos dónde tienen que hacer una prueba de coeficiente intelectual. Si esta prueba da unos niveles superiores dependiendo la edad en la cual se encuentra, nosotros los asignamos a colegios que le atienden estos programas para que estos niños realmente, claro, aprovechemos todos esos talentos que tienen. Vamos inmediatamente con otra llamada. Andrea Hurtado, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Andrea? Sí, buenos días. Tenemos en línea a Andrea Hurtado. Muy buenos días, Andrea. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. La escuchamos. Lo que pasa es que yo quisiera saber, los niños con síndrome de Down, ¿tienen posibilidades de entrar a estos programas? Pues él siempre estaba en colegios privados y eso, sino que nosotros queremos que interactúe más con los niños. Claro. Doctor. Sí, realmente nosotros estamos muy, muy interesados en atender a esos niños. Aquí, para el año 2011 hemos abierto todos estos cupos especiales, tenemos más de estos 600 convenios con colegios privados, 600 cupos que tenemos para estos niños, que hoy lo que venimos acá al Canal Capital es a invitarlos y al primer café a invitarlos a que esos niños vengan a la Secretaría de Educación porque tenemos esos cupos para ellos. Andrea podría acercarse. Andrea, por favor, la recomendación es acérquese a la Secretaría de Educación, a la Dirección de Servicio Ciudadano primer piso o al tercer piso directamente a la Dirección de Cobertura. Lo único que necesitamos, Andrea, es la valoración de la EPS donde certifique la condición del menor. Con esa certificación nosotros lo enviamos a un colegio y allí en el colegio le hacen una valoración pedagógica. Dependiendo la valoración pedagógica lo ubicamos en el grado que es. La idea es que los niños con síndrome de Down estén integrados con los demás niños, claro, se socialicen, vayan al colegio, interactúen, se recreen con ellos y tengan un proceso de aprendizaje para la vida. Allí estamos muy interesados, Andrea, en que usted se acerque a la Secretaría de Educación.
Doctor Agudelo, permítame le vamos a contarle a todos los televidentes que estamos ponchando directamente la dirección permanentemente en un banner, en una información para que ustedes tomen atenta nota dónde deben ir a la casilla 14 de esta dirección. Ustedes pueden acudir a esta información y aquí tengo también a un chateador a esta hora de la mañana. Le agradecemos mucho a todos nuestros chateadores. Jimeno35, que dice que tiene una niña con discapacidad auditiva, no escucha absolutamente nada y que pues está sin dinero para vincularla a algún colegio, y pregunta si para los niños sordos también hay este servicio. Sí, efectivamente hay colegios, tenemos colegios privados.